venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. And it goes a little something like this. Lo máximo, y estamos con el mentalizador de esta reunión, de una de las mejores parras de la época del 2000. Cuéntanos, ¿por qué se te ocurrió recordar a lo que es Max y Oz? La gente lo pidió. ¿Y qué te parece? ¿Cómo están pasando la gente? ¿Se está divirtiendo? Falta espacio. ¿Esto más o menos capacidad para cuántas personas tiene? 500 personas. ¿Y estamos a full? Full. Tenemos que hablar de dos discotecas que metían 5.000 personas. Tenemos el 10%. Cuéntame, ¿y esto va a continuar o solo es por hoy? ¿O vamos a tener nuevamente algún recuerdo de lo que fue Max y Oz? Solo es un recuerdo, no hay más. No hay más. Así que hoy día, el que no vino, se lo perdió. Se lo perdió. Tú trabajaste en Max. Así es, yo sé lo que fue Max. Así es. No hay cómo imitarlo. Así es. Nunca existió algo igual. Bueno, mándale un saludo a la gente que nos está viendo. Y gracias por hacer este recuerdo. Estamos totalmente agradecidos. Gracias a ti por la entrevista. Un saludo al Pato. Muchas gracias. Nada más. Gracias, chicos. Nos vemos. Chau. Esta es una barra única. Solo quiero que vean las dos bellezas que me acompañan. Vamos a preguntarles el nombre y por qué vinieron hoy día. A ver, empecemos contigo, la rubiecita. ¿Cómo te llamas? Evelyn. Y dime, porque es recordar viejos tiempos, la mejor época de mi vida. El farrear como nunca, y nunca se va a volver a repetir estos tiempos. O sea, la mejor época, el Max. ¿Tú farreaste en el Max mucho? ¿Caían a las matinés o a las fiestas de la noche? Matinés y fiestas de la noche, a las dos. Ah, a las dos. Te no te lo en el capito, desde ahí. Ah, ya, por favor, tú te la sabes. Y ahora cuéntanos, ¿estás monja, viuda, soltera, casada, divorciada? Soltera. Solterita. ¿Disponible? Sí. Por favor, chicos, apúntense. No les voy a dar los datos, tienen que investigar. Búsquenla en el Facebook por esa linda carita que tiene. ¿Tú también farreabas en el Max? Por supuesto, sí, claro. Siempre. ¿Qué te pareció la fiesta hoy en Ártica? Súper chévere, recordar es volver a vivir, dicen, ¿no? Y ahora estás soltera, casada, divorciada. Soltera. Solterita. ¿Novio? No. ¿Por qué? Excelente, a mí me encanta, así que vengan solteros. No disponible. Sí, ¿qué mismo? ¿Sí o no? No disponible. Bueno, chicas, por favor, mándales un saludito a la gente que les está viendo. Un saludo muy grande desde acá, desde el Ártica, y fue la mejor fiesta, que se repita. ¿Mi besito? Uy, cuidado. ¿Te diste cuenta? Vamos acá, por favor, manda un saludito. Igual un beso para todos, para que recuerden qué fue el Max antes. ¿Mi beso? Chao, chicas. Esta es una de las mejores farras que yo he pasado acá en el sur de la ciudad, en el Ártica. Pero miren cómo estoy acompañado de tres bellezas. Tres angelitos acá, solteras, ¿no es cierto? Hola. Exactamente, como decir. Bueno, vamos a conocerlas una por una. ¿Cómo te llamas y por qué viniste a farrear hoy día a una fiesta recordando al Max? Me llamo Estefanía y bueno, no. El Max era del putas, era hermoso. Ahora ya cruzas la calle sola. Solita, por favor, sola. Por favor, sí. ¿Moja, viuda, soltera, casada, enamorada? Soltera, por favor. ¿Disponible? A veces. Pónganse en pilas, mírenle bien el rostro para que le busquen en Facebook. No les voy a dar los datos son solo míos. Bueno, vamos por acá. ¿Cómo te llamas tú y por qué estás farreando acá hoy día? A ver, me llamo Carolina, estoy farreando porque fui a Los y una bestia.
¿Quién era una bestia? El Oz, pues, disfrutar. Ah, no, pensé que me decías a mí una bestia, o sea. Nada que ver. Nada. ¿Conseguiste novio en el Oz? No. Nada que ver. Hasta ahorita soltera. Ay, vean, por favor, apunten, ¿ah? Hay mujeres muy guapas todavía solteras. ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Cómo era la farra de antes? Por Dios, era única, reggaetón, electrónica, de todo un poco ahí. Muy bien, vamos ahora con nuestra tercera acompañante. Me llamo Cintia y mis mejores farras eran en el Oz. No, ¿no conociste el más? No. ¿Ustedes conocieron el Oz? Sí, el Oz. Sí. Bueno, sí, eso fue un poquito después. Pero, ¿qué les parece que hayan hecho un recuerdo ahora en el Ártica de ese tipo de farras de la época del 2000, 2005? Súper genial, lo máximo. O sea, se vuelve a recuperar a la gente. Es otra gente diferente a las farras que vivíamos antes, ¿no? Súper sano. ¿Qué es lo que más extrañas de esas fiestas? ¿Qué más extraño? La música. ¿Nada de novios? No, no, nada de novios. Hay que ver, ustedes no extrañan a nadie. No, no, eso no. La música. Es lindo vivir soltero. Sí. Exactamente. Es lo mejor. Bueno, chicas, les agradezco un mundo por ser parte de nuestra entrevista. Y quiero que cada una le mande un saludo a la gente que les está viendo. Un saludo para todos, que Dios les bendiga y farreen a lo máximo, pero todo con bien. Exactamente. ¿Y qué es con bien? Que se cuiden. Con bien, que se cuiden, que se protejan. ¿Cómo se cuidan? De la gente mala que hay de hoy en día. Ah, nada más. No, nada más. ¿Tú? Les mando un saludo y 1,000,000 de besos y que la pasen genial. Y que se cuiden. Y que se cuiden. ¿Cómo? ¿Cómo? Con todo lo debido. Con todo, hasta con la funda del con el bonais. Sí, con el bonais. Por favor, nos despedimos acá. Qué lindas mujeres, Dios mío, estoy enamorado. Chicos, ¿qué les dices a los chicos? Vengan al Ártica. Espero que sigan haciendo estas cosas, ¿ah? Para disfrutar todos los que no tenemos este tipo de eventos hace full tiempo. Vengan al Ártica. Así es, vengan al Ártica. Miren las bellezas solteras. Solo hay que ser un poco pilas para conquistarlas. Son muy hermosas. Muchas gracias, chicas. Un abrazo y nos vemos. Chau, chau. ¿Cómo te llamas? Alejandra. ¿Parriaste en Oz? Por supuesto. ¿Qué es lo que más extrañas de Oz? La música. La música, por cien. Moja, soltera, viuda, casada, enamorada. Casada. Casada, así que no hay chance, señores, no hay chance. ¿Cómo te llamas? Mayra. ¿Parriaste en Max o en Oz? En Oz. ¿Y qué te extraña de esa discoteca? La música. ¿Así? ¿Y te gustó la fiesta de hoy? Obvio. Moja, viuda, soltera, casada, enamorada. Soltera. Soltera, señores, yo me apunto. Gracias, chicas, un abrazo. Y que viva la fiesta. ¡Que viva! ¡Chau, chau! Hola, hola, y seguimos aquí en Horrenda Farra en África Sur. Y estamos con uno de los iniciadores de Max, Lolito. Cuéntanos, Lolito, ¿qué tal estás pasando aquí en la farra en África Club? Súper bien, súper bien. De lujo, de lujo, de lujo. ¿Y cómo crees que está la fiesta? ¿Se acuerda un poquito de lo que era Max? Sí, bastante. Unos recuerdos súper lindos. Y con la gente que compartimos aquí, los amigos, todo es súper bien. ¿Qué es lo que más extrañas de la discoteca Max? ¿Qué es lo que más extraño? Puede ser la fiesta esa de la Hot Chocolate Food Bank, la fiesta de Marlboro, la fiesta de, no sé, la fiesta de Quito, que era con Don Medardo y sus players. Excelente. Increíble. ¿Tú crees que la discoteca Max marcó tendencia en las barras aquí en Quito? De ley, en el sur a lo menos. Gente del norte nunca conoció el sur. Y con el Max todo el mundo vino al sur. Excelente. Ahora quiero que mandes un saludo a toda la gente que nos está viendo acá desde On Radio. Para toda la gente de Ecuador y el mundo entero. Un saludo para todos ustedes y ojalá que se vuelva a repetir una barra como esta. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Claro que sí, seguimos perdiendo. Ahora estamos en compañía de quien fue el dueño de la discoteca Max y Oz. Alguien que rompió esquemas en lo que es barra. ¿Cómo estás, Fernando? Con lindos recuerdos, linda gente, unas memorias espectaculares reviviendo estas épocas. Cuéntanos, ¿qué te hizo a ti tener esa gran idea de crear una discoteca en el sur y romper todos los esquemas a nivel de barras en Quito? De que hay una población muy grande, de que había un producto muy diferente en, para
para toda la ciudad. No se trata del sur o no, se trata de que vino gente de Santo Domingo, de la Tacunga, de otras ciudades, de todo el Ecuador, de otros países a panear ahí. Se presentaron los mejores artistas del Ecuador, estuvo Gerardo Mejía, estuvo Vico Sí, que estamos oyendo en este momento. Estuvieron muchos artistas, mucho talento, estuvo Sharon, y pues fueron lindas épocas. Fue un ícono de toda una generación, un punto de encuentro donde se conoció mucha gente, hay muchas familias que ahí se crearon y que están juntos, que fue un lugar de encuentro, un lugar de pasar sano, de pasar bien, y me alegro de ver tanta gente recordando y rememorando esas épocas. El DJ ha regresado con el mismo cassette que ponía las noches ahí, sigue tocando la misma música, no ha cambiado el DJ. Así es, me consta que era una de las mejores bar. Y Bernardo ahora se está dedicando a lo que es el ambiente de las discotecas, o ya se abrió definitivamente este tipo de trabajo, que es uno de los más divertidos. No, ahora estoy en la casa viendo televisión. No regresamos a las barras. Vengo acá la noche a farrear ahora recuerdos, a acordarme de esa época, de ver a toda la gente, a todas las personas que rumbeaban, y no han cambiado nadie. Qué bueno, Bernardito, qué bueno. Un abrazo y esperamos que te vaya muy bien. Un saludo para toda la gente que te está viendo. Para toda la gente que estuvo farreando en esta época, muchas gracias. Gracias. Y vamos a farrear como en los viejos tiempos. Salud, salud. Y bueno, seguimos acá con la vieja guardia y encuentra mucha gente conocida. Estamos aquí con Tati. Tati era secretaria del Maíz, era la dura, las que nos decían lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Cómo estás, Tati? ¿Qué tal te parece esta fiesta en Ártica Club? Súper plena, realmente. Me ha gustado verles a los amigos de antaño. Verle a Bernardo ha sido un gusto, un lujo. Y simplemente diviértase y que siga la fiesta. ¿Y seguimos trabajando en el mundo nocturno o ya no? Ya estamos dedicados a ser mamita, ya se casó, ¿no? Claro, yo aquí la esposa del dueño, la esposa del dueño. ¿Con quién se casó? La esposa del dueño, la de siempre, o sea, la de forever. Dicen por ahí que le conoció en Ática Club. No, perdón, en el Max. En el Max nos conocimos, sí, en el Max. Así es, señores, es casada con Andrés, es que no hay chance con esta mujer hermosa. Se acabó. Bueno, y seguimos por acá con mis amigos, por favor, ven para acá. No te me corras, que también eres un vieja guardia. Cuéntanos, ¿qué tal estás pasando en esta farra? Bien, a disfrutar con mis amigos a los años. Ya 10, 15 años, 20 años. 15, 20, qué sé yo, ¿no? Sí, pero disfrutando. ¿Y usted cómo está? ¿Soltero, casado, divorciado? Solterito. Ah, no, mira, chicas, ya saben. Por acá también le voy a acompañar a una mujer muy guapa. Por favor, ven para acá, cuéntanos, ¿qué tal estás pasando hoy día en el Ártica Club? Súper bien, recordando viejos tiempos del Max y de los chéveres. ¿Tú barriabas mucho en el Max? De ley. Mucho. ¿Y ahora estás soltera, casada? Soltera. Por favor, soltera, como debe de ser. ¿Y a la disposición o no todavía? Estamos bien solteras. Ah, muy bien, ah. Un abracito para todos, mándenle un saludo a toda esta gente que lo está escuchando. Chévere, que disfruten de la noche. Muchas gracias, mi amor, un beso. Lolito, otra vez nuevamente, queremos. Sí, por favor. Usted es un ícono allá. Un ícono. Así es. Creo que faltó por aquí Franklin, ¿no? El famoso Crocro. ¿Quién más faltó acá en el arte? La bola de gente, faltó el Danilo, la Patti, el Guagua. La bola de gente, faltó la bola de gente. Mándales un saludo a todos ellos y para la próxima, por favor, compromételes a que vengan a apoyar acá y a acordarse de los viejos tiempos de lo que era el Max Entertainment. Era gratis, vendrán, porque la próxima vez que no vengan, ahí se van a la casa del ritmo. Así es. Gracias, Lolito. Gracias, un abrazo. Amigo. Y seguimos farreando. Esta fiesta es una locura. Todo el mundo está disfrutando. Y claro que sí, vamos a entrevistar aquí a dos personas. Patolín, ¿qué tal estás pasando aquí en Ática Club recordando al Max? Recordando los tiempos, huevón. O sea, esos viejos tiempos no se recuerdan toda la noche, huevón. ¿Qué es lo que más extrañas del Max? Todo, absolutamente todo, lo que es gente. Ahora acá, ¿cómo te llamas? Aquí. ¿Y qué te parece esta fiesta que ha hecho el Ártica aquí? Es lo mejor que pudieron haber hecho, ya era hora, ya es más, también tienen que hacer todos los sábados y los viernes esta música, para que esté súper prendida la gente. Cuéntame, ¿qué es lo que más extrañas de las fiestas del Max? Tener 19 años. La pregunta del millón, a las dos, ¿a la cual? ¿Eran vírgenes? La
las orejas no. ¡Por Dios! Yo sí. ¿Virgen todavía? No, pues hombre, creo que me excedí en la pregunta. Ya toca probar, ya toca probar. Bueno, quiero que manden un saludo a la gente que les está viendo acá desde el Ártica Club. Un saludo, un beso para toda la gente linda que... Oh, yeah.
Gracias.